¿Te imaginas una Cuba sin bloqueo? Soy Tania Sandinista y aquí te lo cuento. Y es que el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció el efecto agravado del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto al país por Estados Unidos, al presentar al cuerpo diplomático y la prensa el informe de Cuba en virtud de la resolución 78-7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Además, la cifra representa una afectación aproximada de más de 421 millones de dólares mensuales, más de 13.8 millones de dólares diarios y más de 575.683 dólares en daño por cada hora de bloqueo. Con los daños de esa política de asfixia, el canciller Bruno Rodríguez resaltó el impacto del bloqueo en la adquisición de alimentos, medicamentos y combustibles, la generación eléctrica, el transporte y otros servicios básicos. Como ejemplo específico de los daños de la asfixia económica en la vida cotidiana del pueblo, destacó el canciller los 339 millones de dólares faltantes para cubrir el cuadro básico de medicamentos demandados por la población. Si Estados Unidos levantara el bloqueo por 25 días por razones humanitarias, Cuba solventaría las actuales dificultades para garantizar esas medicinas indispensables para atender una enfermedad crónica o salvar vidas. De igual modo, 18 días de bloqueo, unos 250 millones de dólares, equivalen al costo anual del mantenimiento al sistema electroenergético nacional, causa de frecuentes cortes de servicio. 7 meses sin bloqueo bastarían para disponer de 2.900 millones de dólares y renovar el parque de ómnibus necesarios para garantizar el transporte público al nivel requerido. En ese escenario hipotético, el canciller Rodríguez equiparó el cese del bloqueo por 9 meses a los cerca de 3.900 millones imprescindibles para atender necesidades más críticas de vivienda de la población cubana. ¿Te imaginas una Cuba sin bloqueo? Nos vemos.